¡Ahí hay piedra abajo! ¡Vamos, Ale! ¡Y así con más de un solo! ¡Eso, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Gordo, por qué lo piensas tanto! No creo, Gordomelo. ¿Qué pasa, Gordomelo? Venga a verla de aquí cómo se mira. Ay, hermana Joana. Es lo mismo que allá afuera. ¡Hermano! Mira, enfoca la caída, ve, apúrenle. Mira, ve, ¡Ale! ¡Ale, te vas a golpear, hija! ¡Dale! Si estás jugando, más miedo te va a dar. ¡Eso, Ale! Sí. No, quieren ver que se van a todas las. Vamos, pues. Vamos a ver. ¿Esa suricata cómo no va a subir? ¡La suricata! ¡Cuidado, mamá! Esta Alejandra se va. Dame una sombra. ¡Ale, te vas a caer, hija! ¡Ale, tirate, hombre! Ahorita está sudando el lado. Yo verde la miro. ¡Dale! ¡Eso, Ale! ¡Ale, tírate! Esta mujer se va a dar una golpeada. ¡No puedo! ¡Gordo, usted puede! ¡Demuestra a Alejandra! ¡Vamos, Gordomelo! ¡Llegó la Norma! No, hombre, si tiene unas patitas, pero las acelera con todo. ¿Ah? Más ella que está flaquita. Uy, hola. Ya se cagó. ¡Gordo! Lo va a intentar, Abby. Por ahí lo quiere intentar. ¿Ah? Lo quiere intentar. No puede. No puede. Está bien. Por ejemplo, Ale, no puede subir ahí. ¡Vamos, Ale! Espérate, voy a tomar unos 5 minutos. Te va a dar más miedo. Es que entre más lo está pensando, más le va a atacar el miedo. ¡Más pues, que el más pues, Gordo! ¡Eso! ¡Suricata! ¡Suricata! Mire la mona, ve, con unos futuros hijos. Unos futuros monitos. Subió la Joana. ¡Bárbara! ¿A qué hora, Gordo? ¿Ah? Así que este video. En este, Gordomelo. Este es el momento. ¿Ah? Sí. No, es que es otro video. Sí. ¡Úrguelo! ¡Vamos, Ale! Ay, es que te va. Por estar jugando se va a golpear. ¡Qué gran necio! Más que hasta se puede agarrar el brazo. ¡Alejandra! Y ahí va la Norma de nuevo. Mire, mire, ve. Ahí va la Norma de nuevo a demostrarle cómo se tira. ¡Eso, Norma! ¡Así! ¡Así se le muestra, Norma! ¡Vamos, Ale! Y es que estos perritos siempre ya. Pero capaz lo ahogan a uno, agarrarlo de cuidado. ¡Mírate, no! ¡Los dos vienen juntos! ¡Ale, apúrate, vieja! Es que los dos miedosos se han juntado. ¡Gordo! ¿Qué pasó, pues? ¡Ahorita, hija! ¿Qué vamos a ver. Para la cara de Ale. Mira, qué gran panza se le dio al Gordomelo. No se va a tirar. Ya lo van a picar la avispa. Pero es que no se tira ni así. ¡Papi! ¡Ale! ¿Qué la citaste
Norma, anda a tirarte otra vez vos. La tercera vez. Y le decís en tu cara, decirle. ¡Es de arriba! Estos bichos ya van a alborotar las avispas. Yo siento que ya. Ya siento que ya salen una gran corrida. ¡Dele pues! Eso. En estos momentos estamos captando como una pelota va a caer en el agua. Miren, la Norma ya va por tercer vez subiendo. Es que esta picha me queda claro que son unas guerreras igual que la Johanna. Ahí va la Johanna de nuevo. ¡Eso, Johanna! Es que a la Johanna es una de las que le encantan estas aventuras así en los ríos y todo esto, andarse tirando. Vamos a ver. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ve, ve, ve! ¡Vuela! ¡Híjole! Yo sentía que ella se desgarraba. ¡Ale! ¡Dale, hija! Es que estos perritos. Mire cómo está, ve. Está sudando, está. No, hombre, lo que a mí me da miedo es que se llegue a desgarrar el brazo. Mire, ve cómo está dando la mano. Que hasta los, por estar loqueando. ¡Vamos, Ale! ¿Qué pasó? ¡Tres! ¡Cuatro! Mírala, ahí viene. Y eso que no tiene nada de dificultad para nadar, ella bien cabal sale. Ajá. Sí, es lo que... ¡Vamos pues! ¡Cuatro! ¡Tres! Cuéntele. Se le metió agua en los oídos, vieja. ¿Quién se cayó? Ahora sí me voy a tirar. ¡Dale, pues! Lian, vente para acá, Lian. ¡Dale, pues, gordito! En este momento va a caer una gran bomba atómica. Estar preparado porque va a caer la bomba más grande en el mundo. ¡Eso! ¡Nombre, Gordomelo! ¿Ah? ¡Diez! ¿A dónde? ¡Véngase, pues! ¡Vamos a regresar en otro video, gordo! ¡Don Pei lo va a aplastar! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Fuela! ¡Viene! ¡Que tiras con miedo porque se no vio la cara que yo que estaba temblando! ¡Gordomelo! Hasta se tapa de, hasta se tapa de la vergüenza que le da. Mira la cara. Gordomelo. ¿Ah?
¿Qué sintió cuando estaba ahí arriba? Un gran miedo. Lo que pasa es que yo tengo problemas en los oídos. Los audífonos. No los aguanta tampoco. Me dañaron los oídos porque no aguanto cuando caigo así. Siento un gran dolor en los oídos. O sea que usted en las noches se quedaba con los audífonos. ¿O le gustaba escuchar música? Cuando estaba corriendo, cuando estaba manejando, me ponía los audífonos. Al y fin... siempre que me meto en el agua así, de pique, le duele. La vez si es otra. ¡Vamos pues! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Se salió de la cárcel! ¡Agárrenlo! ¿Qué es eso? Mire, ve, dice el gordomelo que él es el miedo. ¡Ay, gordito, tenía miedo! El miedo de él dice está que es porque le duelen los oídos. Porque le duelen los oídos. A mí también me duelen los oídos cada vez que me salgo. Yo siento que se me revienta. Gordo, tiene que reloj conmigo, queda bien porque blanco, blanco, blanco. ¡Ay! ¡Ay, me está poniendo! ¡Esta vez sí! Ando, ¡ay, qué lindo! Pues sí, gordomelo. Entonces, tendré. ¡Ay, este perrito guabonito! La vez pasada me tiré de la piedra aquí, allá al otro lado. Ajá. Y este día sentí que me zumbó y me quedó así como apretado. Y después no oía. Me tuve que tomar una ibuprofeno que baja la hinchazón.